Primero fueron los ancianos de las residencias y luego los mayores de 70 y 60 años. Y ahora la situación parece encaminada a que se vacune con la tercera dosis a partir de los 40. La ponencia de vacunas lanzó el globo sonda y el último en recogerlo ha sido el vicepresidente de la Junta. Nosotros ya estamos preparados, que tenemos intención, si se aprueba en la ponencia, de comenzar ya en este mismo mes de diciembre la vacunación. Buenas noches, todo en un día marcado por los sucesos, por el desmantelamiento de un grupo de narcos paramilitar en Segovia, por novedades en el histórico triple crimen de Burgos y por un juicio en León. Comenzamos en Segovia, Carlota Muro. Así es, hay 33 personas detenidas en la operación Albacos, 11 de ellas aquí en Segovia. Se dedicaban al cultivo de droga y la distribuían entre España, pero también en Europa. ¿Qué, cómo lo hacían? Pues esto es lo curioso, con técnicas paramilitares para ocultarse. Talaban árboles para esconder los terrenos en los que cultivaban la marihuana. En Burgos, la policía trata de esclarecer un triple asesinato que se produjo hace 17 años, el conocido crimen de la familia Barrio. Una prueba les ha llevado al domicilio de un sospechoso, Carla Martín. Les ha llevado concretamente hasta el municipio, la parte de Bureba, hasta el domicilio del principal sospechoso, que se encuentra actualmente en prisión por otro caso, por el atropello y asesinato de una vecina en el año 2011. Durante tres días, desde hoy hasta el próximo jueves, la UDEF está inspeccionando de nuevo su domicilio en busca de evidencias incriminatorias. Y en la Audiencia de León, hoy ha declarado un hombre acusado de matar a golpes a un autoestopista. El suceso tuvo lugar en El Bierzo en 2020. Natalia García de la Riva. Precisamente el acusado, para el que la Fiscalía pide 15 años de prisión por homicidio, ha declarado hoy, como comentabas, y ha explicado que solo quería retenerle hasta que llegase la Guardia Civil y por eso le propinó los golpes. Mañana a las 7 de la tarde, PP, Ciudadanos y Por Ávila se reúnen en Ávila, un encuentro en el que los populares quieren cerrar ya el acuerdo de negociación para sacar adelante los presupuestos. Hoy se ha rebajado ligeramente la tensión y por primera vez se ha hablado de cesiones. Mañana habría de estar cerrado y como mucho al día siguiente, pero vamos, algún fleco que pueda quedar. Entendemos que en una negociación todo el mundo tiene que ganar y todo el mundo tiene algo que perder. Entonces estamos dispuestos a escuchar la propuesta que nos presente mañana. De cara a las próximas elecciones regionales, los grandes partidos pretenden captar el voto de la España vaciada. Los mensajes de sus líderes son cada vez más claros. La posible aparición de un partido del medio rural podría provocar cambios significativos en el hemiciclo. A esta hora se deciden qué restaurantes entran y qué restaurantes salen de las estrellas Michelin. En Castilla y León hay actualmente 13 establecimientos con esta distinción. Valladolid es la provincia que más tiene, con 5, seguida de León con 3. La ceremonia se está celebrando en Valencia y veremos si este mapa cambia en los próximos minutos. El mapa que no cambia mucho es el del tiempo. Mañana tendremos niebla en las provincias de Valladolid y Zamora. A lo largo de la jornada los cielos estarán despejados y las temperaturas serán similares a las de hoy. Donde está subiendo la temperatura es en la Nueva Balastera. En apenas media hora el Palencia Cristo Atlético se enfrentará al Español en la Copa del Rey. Hugo Cancho, ¿cómo está el ambiente hasta ahora? Pues sí, el Palencia Cristo Atlético se prepara para su enfrentamiento contra el Español. Queda apenas media hora para que comience el encuentro más importante para el club, que por cierto es la primera vez que compite en la Copa del Rey y la primera vez que lo hace contra un equipo de primera división. Como ven, mucha expectación en la Balastera. Son más de 7.000 los espectadores que se han acercado para disfrutar del partido más importante. Los castellanos y leoneses mayores de 40 años podrían ser los siguientes en recibir la tercera dosis de la vacuna contra el COVID. La clave es reducir la incidencia en este grupo de edad. En los mayores de 70, esa incidencia no es tan elevada, es casi tres veces menor que en las personas de entre 40 y 49 años. La Junta manifestará mañana en el Consejo Interterritorial su apoyo a esta iniciativa. Nosotros ya estamos preparados, que tenemos intención, si se aprueba en la ponencia, de comenzar ya en este mismo mes de diciembre la vacunación de mayores de 40. Vamos a intentar hacerla con la misma secuencia que hemos estado haciendo las anteriores. Castilla y León, como ven, está lista para ampliar el grupo de vacunación, lo que mañana mismo podría tener el visto bueno de los expertos que elaboran la estrategia. Nos vamos a Madrid. David Aragonés.
Sí, la ponencia de vacunas propone administrar esa dosis de refuerzo a los mayores de 40 años con especial prioridad para los que se vacunaron con AstraZeneca, la gran mayoría de ellos trabajadores esenciales. De momento, Castilla y León, como la gran mayoría de las comunidades autónomas que se han reunido hoy en Madrid, se ha mostrado partidaria de administrar esta dosis de refuerzo ante el aumento de hospitalizaciones y fallecimientos y la aparición también de la variante Omicron. Dice Verónica Casado que esa dosis de refuerzo acabará por administrarse a toda la población, como por ejemplo ha pedido ya alguna comunidad como Murcia, y el gobierno ya no lo descarta. La ponencia de vacunas podría recomendar este miércoles extender la dosis de refuerzo a los mayores de 40 años. La consejera de Sanidad lo respalda. La apuesta es vacunar y ya empezamos vacunando muy rápidamente a los mayores de 60 años. Empezamos ya con los niños y vamos a seguir, desde luego, con los menores de 60 años, de 40 a 60, porque el objetivo es cubrir todo lo que podamos antes de la Navidad. Hay que insistir, primeras dosis, los que tengan segunda a reforzar y también, por supuesto, la tercera dosis, pero por este orden. Algunas comunidades apremian al gobierno a universalizar la tercera dosis cuanto antes. Que autorice ya la tercera dosis de toda la población. Es urgente, es la salida. Moncloa pide las autonomías que contemporicen. Esta ministra lo que hace es una llamada a seguir caminando de la mano. Lo que yo pido es que dejemos que las personas expertas que también han asesorado a este país y la estrategia estatal de vacunación, que somos referente mundial, sigan haciendo propuestas. Lo hagamos de manera ordenada y de manera conjunta en la toma de decisión y no tratemos de ir por libre. Fernando Simón cree que esta dosis de recuerdo quizá no sea necesaria para toda la población. Yo en absoluto estoy en contra de la tercera dosis. Es cierto que se puede priorizar grupos en los que es más recomendable y en los que a lo mejor se puede retrasar un poco mientras se cubren los grupos de interés. La tercera dosis en las personas que son más vulnerables, desde luego, es muy recomendable. No es la única medida a debate. A propuesta de Extremadura, los consejeros de Sanidad analizan también este miércoles la posibilidad de que los vacunados en contacto con un positivo se tengan que aislar al menos durante 7 días. Ante las versiones oficiales, faltaba por conocer la opinión de los ciudadanos a pie de calle. La mayoría se encuentra a favor de ese tercer pinchazo porque las vacunas, dicen, están funcionando. Y vamos, yo no esperaría ponérmela, está demostrándose que está funcionando. Yo pienso que la vacuna hay que ponérsela, porque si no, todo esto que toda la gente que se ha muerto, si no hubiera sido por la vacuna, hubiera sido un caos total. Y pero vamos, yo creo que de momento pronto. Pero si me toca vacunarme por cuestiones de trabajo, yo lo haría, porque tengo que trabajar. En paralelo, continúa la vacunación para mayores de 60 años a un ritmo excepcional. El objetivo es conseguir que el 80% de esta población esté con la dosis de refuerzo antes de Navidad y ya rozamos ese porcentaje. Podría alcanzarse esta misma semana gracias a que en los últimos 7 días se han inoculado, como ven, más de 100.000 dosis. Cristina Calvo. Se sigue vacunando con esa tercera dosis a gran velocidad y el objetivo podría cumplirse en 2 o 3 días. Además, hay provincias que van aún más rápido. El ejemplo es esta, Zamora. Aquí ya se ha vacunado el 87% de las personas mayores de 60 años ya con esa tercera dosis. Y otra provincia que también ha cumplido ya con ese objetivo es la de Soria. Se trata de inmunizar a los más débiles antes de las fiestas navideñas y también de abrir paso a los niños. La vacunación comienza mañana mismo en algunas provincias de Castilla y León. Aquí en Zamora comenzarán este próximo sábado, día 18. Este era el momento en el que la policía científica entraba en una de las viviendas pertenecientes al acusado del triple crimen de Burgos, Ángel Ruiz, un asesinato que se remonta al año 2004. Durante toda la mañana se han realizado investigaciones en propiedades, fincas agrícolas y naves. Los agentes de la UDEF se han desplegado por la parte de Bureba en busca de una prueba definitiva para resolver un caso que conmocionó a la sociedad burgalesa y que ha dado en 17 años varios giros en la investigación. Carla Martín. Desde hace 7 años, Ángel está considerado como el principal sospechoso de este triple crimen que acabó con la vida de una pareja y de su hijo pequeño en la capital burgalesa. De momento no se han encontrado pruebas directas, pero sí indicios que lo relacionan con él. Por eso, desde hoy hasta el jueves, la unidad de delincuencia especializada y violenta de la Policía Nacional está inspeccionando de nuevo su domicilio en busca de evidencias incriminatorias. Tenemos que recordar que el sospechoso fue detenido en el año 2005 por realizar pintadas ofensivas en el
panteón de la familia y que actualmente se encuentra en prisión por el atropello y asesinato de una vecina en el 2011. Han encontrado que puede haber indicios de que Ángel, uno de los sospechosos, pueda estar implicado en el triple homicidio. Y los registros que se están realizando buscan fundamentalmente encontrar indicios físicos de esa participación de esta persona en el triple homicidio del año 2004. 17 años después del triple crimen de Burgos, se reabre el caso con Ángel Ruiz como principal sospechoso. Un crimen ocurrido en 2004 en el que murieron a cuchilladas en su casa Salvador Barrio, su mujer Julia Dos Ramos y su hijo menor Álvaro. En el lugar del homicidio solo se encontró la huella de una zapatilla cuya marca coincide con unas aparecidas en la casa de Ángel Ruiz años después. Las investigaciones también apuntan a la mala relación del principal sospechoso con Salvador Barrio, que entonces era alcalde de la parte de Bureba. Es más, en 2005 Ángel fue detenido como autor de unas pintadas con insultos aparecidas en el panteón de la familia Barrio. La policía le interrogó entonces por el triple crimen, pero fue descartado, hasta que en 2014 fue condenado a 14 años de prisión por matar a su vecina Rosalía Martínez, una octogenaria quien atropelló mortalmente después de que ésta le denunciara por amenazas. Ángel Ruiz también es sospechoso de la desaparición de un ciudadano búlgaro con residencia en Briviesca, aunque solo está confirmado que incendió su coche. En registros previos, los agentes encontraron en casa de Ángel llaves del ayuntamiento de la parte de Bureba y también tres armas blancas, una de ellas coincidente con la mayor parte de las lesiones que presentaba la familia Barrio Dos Ramos. Eso en Burgos. En la Audiencia de León ha declarado hoy un hombre acusado de matar a golpes a un autoestopista. El suceso ocurrió en El Bierzo el pasado año y la defensa ha pedido la puesta en libertad de su cliente. ¿Cuáles son los motivos? Natalia García de la Riva. Pues asegura la defensa que solo se puede considerar este hecho como un homicidio imprudente. Hoy ha declarado el acusado y ha explicado que el fallecido, que hacía autostop, le rompió el cristal de la furgoneta en la que viajaba con una piedra. Así que después de que él se negase a llevarle hasta Ponferrada. Así que él tuvo que propinarle, asegura, unos golpes para retenerle hasta que llegase la Guardia Civil. La Fiscalía, por contra, ve en esto un homicidio, pide 15 años de prisión y la acusación particular eleva esta petición hasta los 25 años. Está acusado de matar a golpes a un autoestopista al que se negó a llevar en su furgoneta. Era mayo de 2020. El acusado conducía su vehículo en el término municipal de Borrenes, en El Bierzo, cuando se encontró a la víctima que, ante la negativa de llevarle, le hizo primero una peineta y después tiró una piedra contra la furgoneta. El acusado descendió del vehículo y comenzó a golpearle hasta la muerte. Esa es la versión de la Fiscalía que el acusado ha matizado este martes durante su declaración en el juicio. Ha dicho que la víctima, que portaba un palo con el que golpeó varias veces el vehículo, en la huida resbaló y ha reconocido que él, para reducirle, le golpeó en la cabeza y en el costado. Al advertir que la sangre provenía de la boca, donde él no había propinado ningún golpe, se asustó y gritó que llamasen al 112. La Fiscalía considera que se trata de un homicidio por el que pide 15 años de prisión. La acusación particular eleva la pena hasta los 25 años por un delito de asesinato y la defensa pide la libre absolución al tratarse, dice, de un homicidio imprudente. Importante operación de la Guardia Civil en la provincia de Segovia. Hay 33 detenidos, presuntos miembros de una banda de narcotraficantes que funcionaba en un régimen paramilitar. Cultivaban la droga y la distribuían por Europa. Carlota. Así es, ha sido dentro de la operación Albacos, 33 personas detenidas, 11 de ellas aquí en Segovia. Lo curioso, como comentabais, las técnicas utilizadas para militares talaban árboles en lugares recónditos para esconder los terrenos en los que cultivaban la marihuana que después distribuían en España y en Europa. Han sido necesarios, fíjense, hasta drones y dispositivos de visión nocturna para identificar a los implicados. Más de 250 agentes han participado en esta investigación. En total se han descubierto 12 plantaciones, 6 de ellas aquí en Segovia. Talaban árboles en lugares recónditos para esconder los terrenos en los que cultivaban la marihuana que después distribuían en España y Europa, sobre todo en Alemania y Bélgica. Un grupo fuertemente jerarquizado, organizado al milímetro para ocultarse en el bosque con técnicas paramilitares. Hemos visto plantaciones aquí en Segovia donde lluvia, nieve, frío, y ellos vivían en campamentos tipo de guerrilla y se mantenían allí.
Por eso el seguimiento que han realizado los agentes ha sido complejo. Se han utilizado drones y sofisticados dispositivos de visión nocturna. Los agentes han estado tirados en el monte, como se suele decir, durante muchos fines de semana y durante meses. Más de 250 agentes han participado en la investigación, que comenzó hace un año, con la colaboración de las policías española, belga y alemana. Hay 33 detenidos, la mayoría de nacionalidad albanesa. Se ha logrado desmantelar por completo la organización criminal y desactivar el canal de distribución y venta de drogas. Se han intervenido 12 plantaciones en 7 provincias de 3 comunidades, 20.000 plantas de marihuana y una flota de vehículos que camuflaban en una empresa de alquiler. El juzgado de lo contencioso administrativo de Palencia ha anulado la oposición para ser bombero del Ayuntamiento de la capital al considerar que los aspirantes masculinos no competían en igualdad de condiciones con las mujeres. De hecho, en la sentencia, el magistrado lamenta que el Ayuntamiento no haya dedicado ni media línea a justificar el porqué a las mujeres se les exige unas marcas o tiempos inferiores. La denuncia la presentaron 7 aspirantes varones y de momento ya se ha suspendido la primera prueba de la convocatoria a la que estaban llamados 106 aspirantes. La posibilidad de que aparezcan en el mapa político organizaciones que representen a la España vaciada ha provocado que los grandes partidos se vuelquen en potenciar sus mensajes electorales en el medio rural. Se estima que en Castilla y León una plataforma de este tipo necesitaría entre 10 y 17.000 papeletas, dependiendo de la provincia, para hacerse con un escaño en el Congreso. En las Cortes, los expertos cuantifican que obtendrían entre 2 y 3 procuradores. Los grandes partidos también reivindican su apuesta por la España vaciada. Somos el partido que mejor representa a las personas de esta tierra, somos el partido que mejor representa a nuestra comunidad autónoma. La mejor opción es un Partido Socialista que está demostrando un compromiso incuestionable y tangible con la España vaciada. Y ahí están todos los organismos descentralizados aprobados. Populares y socialistas reivindican un espacio ahora más reñido que nunca. Las declaraciones de aquellos que empiezan a sentir que no han hecho los deberes con su territorio. Tienen un desconocimiento brutal sobre nosotros. Tampoco les interesa mucho estudiarnos. Estar en la oposición no te da nada. No te da proyectos, no te da infraestructuras, no te da inversiones. Hay que estar en el gobierno. Proponemos una forma nueva de hacer también, una forma nueva de hacer política, una forma que se basa en el consenso. Y mientras los expertos tienen claro que no se puede seguir así. No podemos seguir perdiendo población en el medio rural. Pues porque nos va en ello que la existencia casi de la comunidad. Por eso la estrategia de PP y PSOE activa la clave territorial con más propuestas y más mensajes y con presupuestos. Precisamente como el Partido del Medio Rural, se ha definido Alfonso Fernández Mañueco al Partido Popular en la presentación de los avales para ser candidato de nuevo a la presidencia del PP de Castilla y León. La cifra exacta no se conocerá hasta mañana. Mañueco dice que en su proyecto caben todas las personas de Castilla y León a las que asegura va a defender de los ataques de Pedro Sánchez. Voy a defender a todas las personas de Castilla y León de los ataques de Sánchez. Son muchos los que hemos recibido estos últimos meses. La carne, la remolacha, la automoción, las térmicas, el carbón, el IVA, el lobo. Y el último y enésimo ataque, el de Navacerrada. Representantes de PP y Ciudadanos se desplazan mañana hasta Ávila para reunirse con la formación que puede darles el apoyo que necesitan para sacar adelante los presupuestos. Los populares quieren cerrar ya el acuerdo y por Ávila se ha mostrado dispuesta a negociar. Aunque todavía se nota la tensión en el ambiente, hemos visto una pequeña relajación en este sentido. Mañana habría de estar cerrado. Y como mucho, al día siguiente, pero vamos, algún fleco que pueda quedar. No es un planteamiento negacionista de las enmiendas o alternativos, sino sencillamente es una aquilatación de sus propuestas a las posibilidades presupuestarias y a las necesidades reales de la provincia de Ávila. Para nosotros la línea roja son todas las enmiendas, pero entendemos que en una negociación todo el mundo tiene que ganar y todo el mundo tiene algo que perder. Entonces estamos dispuestos a escuchar la propuesta que nos presente mañana el Partido Popular y Ciudadanos acerca de qué enmiendas van a aprobar en el Pleno de Presupuestos o pretenden aprobar en el Pleno de Presupuestos. De momento, todas han sido tumbadas por estos dos partidos. De momento, han dado la espalda a los abulenses.
Seguimos muy pendientes de los ríos y de las ayudas que van a recibir los ayuntamientos afectados por el deshielo. Estas imágenes son de Zaragoza, del río Ebro. Durante la tarde, el caudal ha acumulado un gran volumen de agua. Es el mismo río que provocó las inundaciones en Miranda. El municipio burgalés será uno de los incluidos en la declaración de zonas catastróficas. Pedro Sánchez ha confirmado que el viernes se aprobará en el Consejo de Ministros. Trasladarle sobre todo el compromiso del Gobierno de España de que vamos a partir del próximo viernes, cuando declaremos como zona catastrófica todos estos municipios, a poner todos los resortes del Estado para responder cuanto antes a sus necesidades y sobre todo tratar de que recuperen su día a día en el menor tiempo posible. El precio de la luz no deja de batir récords. El siguiente lo firmará mañana. La curva del precio de producción no ha dejado de subir en los últimos meses. Este miércoles va a rebasar los 291 euros el megavatio hora. Esto supone que diciembre se convierta también en el mes más caro de la historia. Y de la luz a la tecnología. Los socios de la Unión han llegado a un acuerdo para favorecer la fiscalidad a productos digitales y sostenibles. Los países podrán decidir dónde aplican esta rebaja. Después de 30 años, Europa logra un acuerdo histórico. Se ha decidido de actualizar la lista de los productos y de los servicios que todos los países pueden aplicar tipos reducidos hasta un 5%. Y abre la puerta a que cada país decida qué puede beneficiarse de exención de impuestos o de un tipo reducido. Productos que tienen que ver en algún sentido con nuestras dos grandes prioridades de la Unión Europea. Hoy en día, primero, es la protección de nuestro medio ambiente y segundo, la digitalización de nuestras economías. Por eso se potenciará productos como las bicicletas. Supondría no un incremento de venta de bicicleta, que puede ser, pero sí un incremento para reducción de humo, reducción de contaminación en las ciudades. O los paneles solares individuales. Lo ideal es que en un futuro esa reducción del IVA se pueda aplicar a toda la instalación, incluyendo la mano de obra, las estructuras y otros componentes que llevan asociados. También se favorecerá productos sanitarios como las mascarillas y da margen a que sean atendidas demandas históricas como los productos de higiene femenina. Y otros sectores como el cárnico o el de las peluquerías siguen reclamando tener un IVA al 10%. En nuestro país hay determinados productos y servicios que están exentos de IVA. Es el caso, por ejemplo, de las viviendas de protección oficial o los sellos de correos. Tampoco se aplica este impuesto a servicios educativos ni sanitarios indispensables. Sin colas todavía, pero sin dejar de recibir clientes, las ventas de lotería han subido este año, consecuencia, entre otras cosas, de que nos volvemos a mover y nos llevamos a casa un décimo de recuerdo. Por cada 20 euros que pagamos, 20 céntimos se queda la administración, el lotero, como comisión. Es una de las quejas del sector, dispuesto a hacer tambalearse el próximo sorteo. Este año los afortunados en el sorteo de Navidad tendrán que esperar para cobrar sus premios. Las administraciones han convocado una huelga y cerrarán sus puertas los días posteriores al 22 de diciembre. Denuncian, como les decíamos, que las comisiones que cobran por cada décimo son mínimas y que llevan congeladas 17 años. Cuando compramos un décimo de lotería como este, el beneficio para los loteros es mínimo. Si sellas una primitiva son 5 céntimos. Y un décimo de Navidad de 20 euros nos llevamos 80 céntimos brutos. Tienes que quitar el IVA, tienes que quitar el seguro, la luz, el agua. Y las medidas que les han propuesto hasta ahora no les convencen. Entre ellas, aumentar el número de juegos para los clientes, pero es la manera más fácil. Pero al final es una contrapartida porque lo que se disminuirían las ventas, entre otras cosas. Por eso se sumarán a la huelga convocada a nivel nacional. Estiman que un 60% de estos profesionales en Soria se unirán a un paro con el que se pretende rodear el Teatro Real para pedir unas comisiones justas. Unos ingresos que se deberían corresponder a un incremento como es el IPC, que es general para todos, a nosotros no se nos está repercutiendo. Y conseguir así que el juego sea rentable para clientes y vendedores. El futuro de la construcción pasa por la digitalización y la rehabilitación de viviendas. De ello se ha hablado en un foro sobre construcción sostenible que se ha celebrado hoy en Valladolid. Esta tierra nos ha enseñado a mantenernos firmes cuando han soplado vientos fuertes. Cajas Rurales de Castilla y León, el alma de nuestra tierra.
El nuevo modelo obliga a buscar equilibrios entre los materiales para que sean resistentes, que tengan pocos consumos energéticos y escaso impacto ambiental. Por ahora el coste de esos materiales es elevado, pero cuando se generalice su uso, saldrá más barato construir de manera sostenible. Cuando tengamos suficiente ecosistema industrial, también conseguiremos seguramente reducir costes de construcción. Hoy por hoy no creo que se consiga. Gran parte de los fondos europeos van a ir precisamente a la digitalización, a la rehabilitación de viviendas y al sector de la edificación y de la construcción, con lo cual va a haber una gran oportunidad. Crece la tensión entre la consejera de Empleo y los sindicatos de Castilla y León. A través de mensajes en los medios no dejan de lanzarse golpes. Hoy Carlota Amigo ha hablado de testosterona para referirse a la última valoración que han hecho sobre ella los representantes de los trabajadores. Han dicho que es la peor consejera de la historia de la comunidad. Bueno, parece ser que con estos sindicatos hay que ir a ver al Papa para que les caigas bien o no les caigas bien. Pero mire, yo lo que puedo hablar son de datos. Y los datos es que tenemos los mejores datos de la historia de esta comunidad. Solo hubo mejores datos de desempleo en el mes de octubre de 2008. El PSOE impide en el Congreso que se tramite una proposición de ley que garantice el acceso a una vivienda digna. Ha avanzado su rechazo a esta norma que estaba redactada por colectivos, la plataforma antidesahucios y que había firmado Unidas Podemos. Esta tarde la formación morada ha retirado su rúbrica del texto para no provocar un cisma con el PSOE, pero sí que la va a apoyar. Son imágenes en directo que nos llegan desde Valencia. Allí se está celebrando la ceremonia de entrega de las estrellas Michelin. Y de compartir con todos vosotros esta noche tan bonita, ¿no? Y tan suerte a todos y enhorabuena. A esta hora continúa esa gala Estrellas Michelin 2022 en Valencia y se van conociendo los restaurantes que se añaden a la lista de élite en La Buena Cocina, que de momento son 13 en Castilla y León. La guía Michelin del próximo año ya está impresa. Sus responsables han puesto todo el empeño para evitar filtraciones y que se vayan descubriendo los detalles ahora, en directo. Nos vamos hasta Salamanca. Paco Gómez. Sí, así es. Todo entra en estos momentos dentro de la hipótesis hasta que se conozcan las confirmaciones, pero si hay un punto donde se concentra la atención, aquí lo estamos viendo, es en el restaurante Ment by Óscar Calleja. Nos acompaña su jefe de cocina, Carlos Moyá. Buenas noches. Hola, buenas noches, Paco. ¿Qué tal? Bueno, decíamos que si hay un sitio donde esta noche se espera que haya suerte con esa guía Michelin es este, porque Óscar Calleja llegaba a Salamanca con su proyecto con 2 estrellas. ¿Y con qué cocina Salamanca? Bueno, la verdad que es un proyecto muy importante, creo que llegamos ahora a la ciudad con mucha energía, muchas ganas y bueno, sobre todo ya veis, hoy estamos invitados a la gala, es algo importante para nosotros y bueno, queda incertidumbre un poco de saber qué va a pasar, pero bueno, venimos con una cocina nueva, renovada, sí que es verdad que traemos los bestsellers de Anua, del anterior restaurante de Óscar y bueno, pues mucha dedicación, a ver un poco qué pasa por ahí, que hay mucho jaleo y nada, a ver... ¿Cómo se puede hacer esto? ¿Cómo se llega a ver si nos dan algún galardón? Esperemos que sí. Y nada, a ver qué nos dicen. Un poco. Mucha suerte, Carlos. Nada, muchísimas gracias. Seguimos pendientes, por supuesto, de la gala. Si se consiguiera, de esas 13, gracias, Carlos, buenas noches. Salamanca tiene actualmente Víctor Gutiérrez y en la barra con estrellas Michelin. Nunca ha habido un restaurante con 2 estrellas. Quizá esta noche pase a verlo. Las sedes de las Edades del Hombre de Sagún y Carrión de los Condes permanecerán abiertas hasta el 25 de septiembre. Burgos cerrará sus puertas definitivamente este domingo. Después se seguirá el calendario previsto. Con unas cifras de 200.000 visitantes, esta edición número 25 sigue los pasos de la prórroga del Año Santo Jacobeo. Ampliamos este periodo, sobre todo por esa significación del camino, por la ampliación también del año jacobeo y porque en realidad creemos todos que una mayor oferta cultural de calidad contribuye a asentar población, a crear riqueza, a tantas cosas. El mundo del cine continúa consternado ante la muerte de Verónica Forqué, una actriz que dejó huella con su obra y que vivió grandes momentos también en Castilla y León. Aquí recibió premios importantes y rodó algunas de sus mejores películas. Octubre del 92, Manuel Gómez Pereira rodaba en el patio de escuelas de Salamanca escenas de por qué lo llaman amor cuando quieren decir sexo.
Y ahí estaba Verónica Forqué, con 36 años, en la plenitud de su carrera. La película se estrenó un año después, fue un bombazo. Pasó el tiempo y pasó la vida, 2 décadas, hasta que Jorge Sanz, su partener en la película de Gómez Pereira, le diera un beso, esta vez fuera del guión, al entregarle la espiga de honor en la Seminci de Valladolid, el año 2014. A Valladolid volvió Verónica Forqué a Medina del Campo para recoger el Roel de Honor de su festival en el año 2019. Y así habló en el programa Vamos a ver de Castilla y León Televisión. Recordó sus mejores años, los 80 y los 90. Tienes 34, 40 años y la vida, tienes salud. Y te parece que siempre va a ser así. Un año después, a comienzos de 2020, la actriz dejó la huella de sus manos impresa para siempre en el Paseo de la Fama de Ponferrada, en la acera del Teatro Bergidum. Hoy también ese recuerdo está de luto. Sobre él, una rosa negra. La obra del escritor vallisoletano Máximo Regidor se va a recopilar en una antología que editará esta primavera el Ayuntamiento de Valladolid en la colección Vallisoletanos Ilustres. El volumen reunirá 3 novelas cortas, una selección de relatos largos, varios cuentos e ilustraciones del pintor Cuadrado Lomas, fallecido recientemente. El prólogo lo firma José Delfín Val, cronista de Valladolid. Máximo Regidor, que tiene 92 años, fue periodista, coetáneo y amigo de Miguel Delibes y un premiado autor de los años 60. Va a ser un homenaje no solamente a Máximo, como digo, sino a toda una generación de periodistas, periodistas de raza vallisoletanos, de los años 60, de los años 50, 60. Una de las cosas más bonitas de la antología es que va a recoger 2 textos que yacían en los cajones de Máximo en casa y pues, son inéditos y bueno, los vamos a publicar también, son una primicia. Esta mañana se ha anunciado el cartel de Sonorama para su edición 2022, que será espectacular. Coincide, por cierto, con su 25º aniversario. Entre los platos fuertes nos encontramos a C. Tangana, a Celtas Cortos o a La Moda. En una de las bodegas subterráneas de Aranda de Duero se está presentando el cartel oficial de este Sonorama 2022. Un Sonorama, por cierto, que cumple 25 años. El cartel espectacular. El panorama de toda la música va a estar englobado en un mismo cartel. C. Tangana, Izal, La Moda, Amaya, incluso la mítica Janet y su Por qué te vas también van a estar en este agosto, en 5 días, en Aranda de Duero. Las entradas a la venta el próximo jueves. Aranda de Duero, de nuevo, después de 2 años, vuelve a escuchar la música. Se nos olvidó durante 25 años hacer Celtas Cortos en el festival, seguramente la banda más importante que ha dado nuestra región, Castilla y León, y ya era hora de que estuvieran. Como veis, nos vamos dando cuenta, esta es una mañana de más de errores que de aciertos, entonces es importante seguir aprendiendo. Con este Sonorama 2022 que encabeza C. Tangana les dejamos. Se escuchará esta música el próximo verano en Aranda de Duero y mucha música más. Que pasen una feliz noche. Adiós.